Hey, qué tranza gente, aquí Lucas otra vez con un nuevo video. Y como lo podrán haber visto gente, acabamos de presenciar la primera vez un material fregón físico, ¿no? De la película de Five Nights at Freddy's dentro de un cine, ¿no? En este caso yo acudí al cine de Cinemark en el Jockey Plaza. Estuvo súper fregón todo. Hice un stream medio mal, pero la verdad gente es de que al menos lo intenté. Al menos intenté traerles como que en directo todo ese show, pero tristemente se veía de la patada. Pero es lo que es, ¿no, gente? Pudimos observar por primera vez los cartones oficiales de la película de FNAF dentro de un cine, ¿no? Y no fue ni Cinemex, ni Cinépolis. La verdad, papus, vergüenza les debería de dar estar preguntando en las redes sociales: ¿quieren cartones de FNAF? ¿Quieren palomera de FNAF? O sea, no se pasen de verga. Cinemark ya se los papió totalmente en eso. O sea, Cinemark ya va a tener palomera, ya tiene cartones super fregones, están así de gruesos los malditos cartones, tienen varas de metal, o sea, son irrobables esas chingaderas. Y pues bueno, hermano, pero al final de cuentas, ¿no? Como les comento, es lo que es, ¿no? Es lo que es. Y y pues bueno, ¿no, gente? Se me dio la oportunidad de acudir, vi la noticia en TikTok, en chinga me vine, literalmente, y pues llegué, ¿no? Llegué al Cinemark Perú, Cinemark Jockey Plaza, ¿no? Y pues nada, gente, en serio que fue algo mágico, ¿no? Ver el letrero de Freddy Fazbear, ver el, pues, los cartoncitos. Estaban bien enanos, la verdad, o sea, yo mido 1.86 m, y la verdad es de que, o sea, totalmente me llegaban a la mitad, ¿no? Y pues bueno, o sea, al final de cuentas fue una experiencia inolvidable. Yo solo vine corriendo. Y pues sinceramente no quería que se perdieran esto. Al Bonnie le hace falta una mano, como pudieron ver ahí. Y pregunté si podía comprar los pósters, pedirme unos cartones para mí mismo. Y me dijeron que no. Que sencillamente ellos llega como que Universal o algo así, entendí, la distribuidora, y se los lleva, ¿no? Se lleva todo el material y pues no me van a vender nada. F en el chat, voy a tener que robármelo a la mala. Y pues no sé qué más comentarles, gente. En serio, como siempre, dejen su like. Yo sé que este video no va a tener mucha edición, pero créanme, estoy aquí en la intemperie. Y pues nada más, hay nuevo video de noticias con Guarnizo hablando un poco de ese tema. La verdad es de que salió este men, no recuerdo el nombre, el Mau, y aparte otro tipo, no, la verdad es que yo no veo streamers, pero al final de cuentas salió un tipo, ¿no? Cuando pueda, en la caja de comentarios, en el comentario, el Mariana es el que puso, ¿no? Que está grabando para una película, y la verdad eso me da miedo, porque al final de cuentas, si le dijeron al Mariana, si le dijeron a Guarnizo, o sea, y que el Mariana de repente salga a decir: oh, estoy grabando una película. O sea, al final de cuentas eso da a entender tal vez que es para la película de FNAF, ¿no? El doblaje yo supongo que da de estar listo en este mes, y ya pues que empiece la distribución, quién sabe. O sea, incluso miren, yo creo que no deberíamos alarmarnos tanto, porque al final de cuentas el tráiler, ¿no? Y todo eso ya tiene rato, ya están confirmadas las voces. Básicamente vuelve a salir el tipo que dobló a Pita en los Juegos del Hambre. O sea, regresan todos, ¿no? Pero al final de cuentas, no sé, o sea, siempre puede que sea un Star Talent para hacer la voz de Carl, de Christian Stokes, ¿no? De los vándalos de la pizzería de FNAF, y pues, quién sabe, ¿no? Esperemos que todo salga bien y que al final de cuentas no terminemos con otro Star Talent, ¿no? Al estilo de Spider-Man y todo Spider-Verse, que al final de cuentas para mí no hay nada de malo, pero al final de cuentas sí sé que el fandom de FNAF es bien chillo. Pero bueno, gente, espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Yo sé que es poquito, pero bueno, aquí andamos, ¿no? Dándole duro a la película de FNAF. Ahora sí, Lurrus fuera.